Lolita Flores se inmiscuye y da el golpe final a Isabel Pantoja tras las palabras de Kiko Rivera en Telecinco. La enemistad de Lolita Flores e Isabel Pantoja viene de lejos y ahora ya ha reaccionado a la especial cantora La herencia envenenada con Kiko Rivera. Aprovechando la guerra abierta entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, Lolita Flores ha dado la estocada definitiva a la tonadillera, cuya enemistad viene de lejos. Este viernes 13 de noviembre, Kiko Rivera rompía definitivamente con su madre en Cantora, La herencia envenenada. Así el DJ destapó toda la verdad sobre la herencia de su padre, Paquirri, y hundió para siempre la imagen de Isabel Pantoja a nivel personal y profesional. Para mí, madre, el dinero está antes que sus hijos. Nunca la voy a perdonar, aseguraba compungido. Kiko Rivera ha recibido el apoyo de sus dos hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. Ambos han compartido sendas publicaciones en Instagram mostrándole todo su cariño. Incluso Fran entró por teléfono en el especial de Telecinco, pero ha sido un comentario de Lolita Flores en la publicación de Fran el que ha dado mucho de qué hablar, principalmente por lo que significa. La maldición de Lola Flores se confirma. Tú has sido mucho más que todo lo que se estaba hablando. Te echó muchísimo de menos, papá, escribía Francisco, junto a una instantánea de él de niño, junto a su padre. Poco después, Lolita Flores ha reaccionado a la fotografía y al mensaje del torero, y lo ha hecho dando la estocada definitiva a la que durante años fue su enemiga. El tiempo le pone todo en su sitio, sentenciaba la cantante. Y es que la hija de Lola Flores mantuvo un noviazgo con Paquirri, pero su historia se terminó de forma bastante abrupta, cuando el torero conoció a Isabel Pantoja y se echó en sus brazos. De ahí surgió la fuerte enemistad que siempre ha enfrentado a ambas artistas. Su madre Lola Flores, cansada de ver sufrir a su hija por culpa del romance de Isabel y Paquirri, lanzó una especie de maldición a la tonadillera. Te juro, y esto lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a pagar toda la vida, Isabel Pantoja. Una maldición que hoy cobra más sentido que nunca. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.